Y durante la inauguración de este moderno local han venido representantes de Kia de toda Latinoamérica, Argentina, Colombia, Chile, a ver lo que es el más moderno concesionario de Kia, state of the art, en el territorio latinoamericano. Y también vino el señor YK Park, presidente de la oficina regional de Kia Motors para Centro y Sudamérica, para la inauguración del nuevo local de Lima Autos de Kia en República de Panamá. Así que miren ustedes, durante la inauguración del nuevo local de Kia ya están celebrando el 2014 la Copa Mundial en Brasil. Así que estaremos tomando un café. Gracias, Tania. Y por supuesto, gracias a todo el elenco de Kia. ¿Y quién mejor que Lucho Mariátegui, nuestro gran amigo? Es el forjador de Kia en el Perú. Para contarles un poco en detalle, tenemos un showroom especial de más de 1.200 metros cuadrados, el cual tiene una capacidad para más de 25 vehículos en escena. Está todo el line-up de Kia, desde el Picanto, el Río, el Cerato Hatchback, el Coupé, el Optima, el Cadenza, el Quoris y toda la línea de camionetas que ya conocen, como es la Sportage y la Sorento. Muy contentos, tenemos un taller especializado que puede atender a más de 1.500 clientes mensualmente. Es toda una inversión, son más de 10 millones de dólares, así que quiero felicitar desde esta tribuna a Lima Autos, nuestro concesionario líder en el mercado nacional. La marca creció 18%, mientras que el mercado solo creció en 5%. Es decir, Kia Perú ha crecido 3 veces más de lo que ha crecido el mercado peruano. ¿Cómo? Lanzando versiones nuevas y productos nuevos al mercado y con un brazo financiero que es Santander Consumer, que nos permite hacer que sea mucho más fácil y más accesible comprar su carro para los clientes. Para este 2014, consideramos que el mercado peruano seguirá creciendo alrededor de entre un 4 y 5% y Kia, para variar, romperá los récords creciendo 15% en el mercado peruano vía 4 lanzamientos que haremos en este 2014, los cuales por un tema estratégico me reservo hoy, pero sí les puedo contar que entre marzo, mayo, julio y noviembre se lanzarán estos productos. Así que no me queda más, amigos de Automundo, que invitarlos. Vengan por favor a la tienda de Lima Autos en República de Panamá, acá en Surquillo, en el corazón, y van a llevarse una gran impresión porque tenemos todos los servicios para poder atenderlos. Gracias y hasta pronto. Así que felicitaciones, Lucho, por el gran lanzamiento de este local. Gracias por tomar nuestro cafecito y por supuesto atentos a la participación de Kia en el Campeonato Mundial de Fútbol del 2014 en Brasil. Felicitaciones a todos en Lima Autos y en Kia por este gran logro que nos enorgullece a todos los peruanos que apostamos por un Perú democrático, libre y que seguimos creciendo.